Buenas tardes a todo el mundo y hola, hola de nuevo a los del club que aquí como sacamos vídeos sin control pues hay gente que nos ve más de una vez al día buenas tardes buenas tardes estoy aquí dime dime Raúl ahora mismo no sé si estás hablando desde el pasado desde el futuro es increíble verdad claro porque es verdad que grabo un vídeo para el club pero lo vamos a publicar cuando acabe este vídeo Maldición, he pasado listo. Porque sé que estabas grabando antes. Bueno, la pobre gente que no es este club, vamos a, a no distraerles. Y, y aparte, yo sé que no tenéis pruebas, pero tampoco dudas de que yo soy una IA y en realidad eh, eh, sé cosas del futuro ah, del pasado toda la vez. es posible hacer una IA con tu tono de voz. Eh, bueno, es no será ¿Quieres apostar? No es, no es un anticipo del video de inteligencia artificial. No, no es un anticipo. Hay que cerrar la fecha, será, será muy pronto, pero hay que cerrar la fecha. A ver si la semana que viene lo sacamos ya. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, eh, estoy aquí con José y con Raúl porque Raúl, Raulazo, viene a traernos cositas sobre empresas que ya son del universo Momentum. Brookfield y El Triple. Bueno, no, de hecho, no. o, se puede decir que nos la quitan del universo. ¿no? Nos la vale. quitan del universo. Bueno, Yadestone, ¿no? porque también ha habido un poco de dramita hoy, en, en, Uf, en, 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 en Sí, esto. sí, luego entraremos. En el dramita. Entonces, eh, bueno, yo vengo aquí, voy a coger dos pompones, ¿vale? Así, hermosos. Me he puesto mi mini falda de animar y, Raúl, estoy aquí animando. A los que estéis escuchándonos, os pediría que hicierais lo mismo. Podéis poner los pompones en la faldita si queréis y, si no, pues le dais un like y un subscribe a este vídeo, que nos vale igual. No, vamos, vamos a empezar, ¿no? Por la... No, buena ¡Buen a noticia, B, pero... ¡Dame una B! ¡Dame una ¡Dame una C! <laughs> pero, tremendamente inesperadas, ¿eh? Yo creo que... Si me dices que de las empresas que tengo cartera y tal, cuál es la más posible barra probable que, que la intentase sacar del mercado, eh, nunca hubiese dicho hice ¿no? pero, pero bueno, eh, ayer mismo salió la noticia y, y uf, tremendo, ¿eh? o sea, buen tremendo. Bueno, tremendo, no, esto realmente es hacer las cosas bien, ¿no? Llegas y metes una oferta de 85 dólares por acción, eh, Brookfield Infrastructure, y joder, es que es venderla en máximos históricos. Cuando dices hacer las cosas bien, ¿viene de parte de Brookfield o de parte de Triton? Por parte de las dos, pero yo creo que si, si vendes, o sea, si aceptas vender tu empresa, si el board lo apoya, una oferta de estas tiene que ser en, para que no haya duda ninguna, tiene que ser en una oferta clara en máximos históricos y estos 85 eh, dólares por acción, fíjate. Uh, fíjate la gráfica, eh, maximísimos históricos. El track record el es que el <laughs> al de Triton, además, es excepcional. Así que, pues, sí, yo, yo esto lo veo o sea, una lo buena no, forma de vender. Lo que monta esta gente después de Tritón, estaremos ligándolos la atención. Sí. <laughs> hay, hay que verlos porque, bueno, luego entraremos, pero no solo se han llevado la empresa más grande del sector, sino que también se llevan el mejor management del sector. Así que, pues. Pero bueno, la oferta eh, per se es curiosa, ¿eh? porque es verdad que la compra Brookfield, pero es a través de una subsidiaria que también cotiza, que es eh, BIPC. Sí. Y lo curioso es que, como la van a cerrar en, o prevén cerrarla en Q4, y es una parte eh, de los 85 dólares que ofrecen, son 68,50 en Cash y el resto, los otros 16,50, es en acciones, eh, como va a pasar ese tiempo. Hasta que la cierren, pues eh, han dado ahí una formulita, han hecho un como un, un collar. Cuando llevas acciones y, y compras una call y una PUT fuera out the money. Es rarito, pues igual. Sí. Y entonces, en función, fíjate, en función del precio que tenga eh, BIPC dos días antes de que se cierre la transacción, pues te darán más o menos acciones. La verdad es que ya te me parece un. Todo Todo muy siempre, serio, muy serio. ¿Siempre confluye en los, 40, en los 85 dólares? Eh, no, puede ser un poquito más o un poquito no, menos. Ah. En función de eh, a cuánto esté BIPC. Por eso eh, ahora mismo Triton está a 83,30, que sería más o menos el mínimo. O sea, esto, este, este deal, este, esta operación se da ya por cerrada y el asunto es si alguien quiere esperar, pues eso, dos trimestres. Eh. ¿Y el valor de, de BIP? Sí, eh, ¿Se moverá claro, una vez se que movió. se realice la transacción? Claro, de hecho se, se movió ayer, ayer bajó eh, después de la transacción, había subido y pues bueno, en función de, pues aquí te dicen que es entre 42,36 y 49,23. ¿No ha me hice la transacción? Se ha parecido muy caro. El primer día, no, hoy ya ha rebotado. A ver... Eh... Yo he visto por los dos lados, ¿sabes? Por un lado yo, cuando vi la oferta pensé bien, desbloqueamos liquidez. Eh... Genial, pero luego al día siguiente, ¿sabes? Hoy ya está pensando, joder, ¿verdad? Es que es complicado encontrar empresas así que sean súper aburridas, negocios súper sencillos de entender, pero súper sencillos, que esté cotizando en un mercado principal y que el management sea excepcional, tanto el management como, como eh, la gestión de lo que es la, la empresa, el, el tema de dividendos, recompras, cuando invertir en crecimiento, etc. Joder, es que. Esta gente, ya te digo, es una empresa muy seria. Es... Ya sabemos por qué la ha comprado Brookfield, desde luego. Sí, además piensa que pagan bueno, 68,50 en, en cash, pero el resto realmente te lo están dando en acciones de una empresa que está cotizando eh, a un múltiplo muy superior a, a Triton, que realmente, a ver, la han comprado... ¿Qué hacen los de Brookfield? Pues tienen... Se dedican a invertir en... en se dedican a, a comprar cosas, básicamente. Ah, vale, o sea... Y Triton, ¿no? pues ya sabes, el negocio mítico de la gente se dedica a comprar las cajas que transportan los containers, los barcos de containers, los barcos porta, porta contenedores. Y es un negocio muy simple porque... Llevan los containers. Básicamente, eh, simplemente eh, se, apa se apalanca mucho, que lo bueno que tienen es que se apalanca muchísimo y el tipo de, 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 de deuda lo tienen fijo casi todos, es un 90% fijo, por lo tanto la subida de tipos no les ha afectado. Y ellos lo alquilan a un, a un precio también fijo al, al cliente de tal manera que se les quede un retorno asegurado. O sea, al final es pues poner ahí, ¿no? Poner ahí y yendo a, a recoger mes a mes la facturita del alquiler. Y son contratos que los últimos lo han hecho a más de 10 años, así que les quedan muchos años de... de... Pues bueno, recoger alquileres. De ir recoger, sí. De ir eh, sembrando. Bueno, ya han sembrado nada más sobre todo de, de recoger. Y al final... Está mirando esto, porque mmm, una forma de cómo, por ejemplo, este balán muchas veces valora a las empresas, en plan, eh, compro esta empresa, este múltiplo, el múltiplo histórico, de este sector, es tal. Y realmente, eh, pues bueno, eh, Tritona está cotizando entre Per 4-5 y PER11-12 y la han comprado Per8. O sea, más o menos lo han comprado en la media de lo que ha cotizado históricamente. Solo pues que, claro, estos dos últimos años, fíjate como el net income se ha disparado. Se ha disparado por el super... Por claro, el super ha sido, han sido dos años que para los containers, en fin, no han sido unos años normales. Claro, pero, pero, pero es, es la cadena que siempre hemos hablado. Los, las liners, pues, sobre, pero, sobre todo operaban a, a spot y, y a corto plazo, pues han ganado muchísimo dinero en muy poco tiempo. O tenemos las Danaos GSL, que se dedicaban a alquilar los barcos portando contenedores, que esos... Están ahora ganando mucho dinero, pero les quedan 2-3 años de, 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 de recoger y luego están pues esto, las Triton, las TGH, que son contratos ya tirando 6, eh, 10, entre 6 y 12 años, que es otro tipo de, de negocio, mucho más seguro, eh, mucho más aburrido también, y, pero claro, vas a ir recibiendo el dinero en mucho tiempo, al final estas empresas hay que tener en cuenta que están apalancadísimos, sí que es verdad que su, que su contraparte... Pues son esas bonitas cajas que siempre pueden venderlas o achatarrarlas, etcétera, etcétera. Aunque sea sobre el acero, sí. Correcto. Entonces, pues bueno, eh, lo dice Juanma, al final los van a dejar sin empresas de shipping. Son a quedar las piratas. No, no, totalmente cierto. Ya se han llevado a lo mejor, que es Triton, se llevaron a la peor el año pasado o el anterior, pues, que era Kai, y ya solo queda Textainer. que bueno, estas noticias la han animado mucho. O sea, al final es el típico de uno más uno, en plan. Bueno, eh, si pagan un premium del 35% por Tritón, pues eh, testineta <laughs> te y valdrá algo más, ¿no? Aquí está subida. Te preguntan qué herramienta estás utilizando para mostrar esto. Esto es Google, ah. Google en Dark Mode, ¿no? Sí, esto es Google en Dark Mode y lo otro es Stocopedia eh, Premium. Bueno, no, que creo que si te pillas la prueba lo puedes mirar. A, a mí este, este gráfico, me, en, precisamente para Tritón sí que me parecía bastante útil porque sí que es una empresa que se ha estado moviendo en esos múltiplos desde siempre. Entonces, me parece una compra a un precio justo, que no, no creo que hayan sobrepagado. Y, pero claro, al final se ha ido moviendo siempre entre esos, entre esos dos múltiplos y es comprar ahí entre, entre medias y por el lado de los que somos accionistas... Me, me... A mí es una putada, porque es complicado de sustituir. Eh, ¿Cuánto, esta empresa ¿cuánto, porque... estaba, ¿Cuánto estaba rindiendo? ¿Entre 5 y 6% anual? ¿De, de qué? Del dividendo, Tritón. El dividendo estaban. Est estaban. Ahí, ¿no? lo, que pasa, lo que pasaba es, mira, esta gente tenía una fórmula por la cual repartían el dinero que iba para los accionistas, ya fuesen recompras, uh -huh. en crecimiento o en dividendo. Ah, había hecho muchas recompras Entonces, ¿no? esta empresa se ha inflado a recomprar porque ellos decían que iban a sacar más retorno de la inversión si recompraban que si pagaban dividendo. Entonces, mientras pudiesen sacar más retorno de la inversión, recomprando. No, pero está bien que hicieron el cálculo. Sí, Pero sí, que no. Muchas no, veces la nos encontramos con es... empresas que, que no se no, 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 que es ese no, caso, Ya bueno, te digo, el, el, en serio, el equipo directivo es sobresaliente. Es que no le puedes poner una pega. Sí, es verdad, es verdad lo que dice Juanma, Nadie compraba Triton por el pues, dividendo, De hecho, mmm, no recuerdo si pagaba. entre un 2 y un 4%, a lo mejor, de Yel. No, no recuerdo a ver si. Un 3,3 3 ahora, vale. después de la subida, sería un 4,5. Más Mira, todo tengo... lo que te pagaban bueno, no de, está, de... No está mal un 5% más de compras, joder. No, lo que pasa es que comprado no. mucho, ¿eh? Claro, por eso acá, te digo, que un 5% más recompras, ojo, cuidado. Acá tengo en Ticker, en el en 31 de diciembre de, de 2018, tenía emitidas 78 millones de acciones y ahora 56. Por o sea, país. fueron, todos, sí, los sí, fueron todos los años fueron todos Martillo Pilón. José Martillo Pilón. <laughs> sí. Y pues bueno, te queda Textainer que es como, pues bueno, eh, menos dividendo, menos recompras, el menos no tan bueno, pero al final el sector es el mismo. Eh, otra empresa aburrida, etcétera, etcétera. Pero de hecho, eh, siempre las detenía las dos. Eh, iban en pareja ahí en, en, en la cartera y lo veía como un, un este de tener. En vez de tener liquidez, pues tenías esto. Así que no esperaba para nada que si alguien pusiera una pasta en la mesa para sacar una empresa privada, fuese. Me, me gusta que tu liquidez supuesto, de vez en cuando se marque un más 20 porque la recompensa. Está bien, ¿eh? Está bien. Pero bueno, eh, ya no, más nos gustaría no que se iban en navíos la quitasen de medio 40 ¿eh? o algo así ¿eh? pero bueno y, y pues eso hasta aquí eh, hasta aquí tritón yo sinceramente yo vendí ayer el problema es que es muy grande no navíos para que pase algo así o podría venir alguien esto es mucho más grande esto, esto han sido 13 billones que claro tú tienes que tener en cuenta mira. la empresa eh, bueno capitaliza 4 con 6 billones después de la oferta Ajá. Claro, el Interpret Value casi 10 billones superior, porque está apalancadísimo. Esta gente, si, Ay, sí. si el retorno lo tienen, está apalancadísimo. Sí, tiene, claro. tiene, tiene una deuda neta de 7.800 millones. Claro, lo que pasa que. Es... Mira, mira este comentario de Heredia Lasso, me gusta porque me recuerda a algo. Si me quitan una empresa que tengo hiperestudiada claro, y ajedres, que llevo ¿no? siguiendo muchísimo tiempo, aunque el premio sea decente, me enfado mucho. Un saludo a, <laughs> a XGS. Eso, joder, ahí, ya, ya los confundo a los dos, no puede ser. Eh, puede ser lo que hay. A ver, eh, XGS, siempre Siempre que le hablaba yo de estas dos, él me hablaba de las, de las primas, vamos a decir, lejanas, de AirCap, Lease que se dedican a, a alquilar aviones. Me a es que un mercado al... bastante distinto, ¿no? Pero sí. sí. Sí, pero bueno, pero parecido, al final son bancos. Uno es banco de cajas de containers y el otro es un banco. De, de avioncitos. De sí. eh, dice Juanma que si nos quitasen el navío lloraría. Yo creo que. Pero de la... alegría. Poder, poder pasar esa página y seguir adelante con nuestras vidas estaría, estaría muy bien. Sobre todo si es con un, con un salto de un día. una relación tarde. tóxica se acaba, Raúl, no te preocupes. Todo, sí, sí. Yo creo que Navios está aquí para, para quedarse preso ya te digo, inesperado. Yo obviamente no era en de compra. Puedes hacer a uno, si quieres, esperar hasta hasta hechos. si suben las acciones de BIPC, incluso te van a pagar más de 85 dólares en la práctica. Pero, vamos, yo, yo creo que los 83 ahí, y pico que pagan es... Está mal. Ahí en la nota hace algo mención, ¿no? De que se puede pedir que sea todo cash. ¿Puede ser? Sí. puede No, no. Puedes Depende. pedir que te, que te den más en acciones. Claro. Pero eso ya, vamos... Eh... Y esa acción, esas acciones las va a emitir BIPC. Claro, claro, las, emiten B, las emite BIPC. Mm. Así que pues, pues ahí queda eso. Eh, hay, otro, hay otra derivada. Hay otra derivada. Porque, por ejemplo, yo tenía también preferentes de Tritón. Y eso queda ahí un poco el asterisco de qué va a pasar. De si las van a deslistar o, o qué va a ocurrir. Eso. No sé si alguno de vosotros lleva también las preferentes. Si las lleva podemos hablar otro día, pero ese sí que es un tema más. No debe decir delicado, pero sí que es más Al final, si quieren deslistarlas, las pueden deslistar. Y el problema es que te quedas sin la capacidad de venderlas. Eh, si decidas hacerlo. Ahí sí que pero veo. En, el, en el anuncio. En el anuncio no está aclarado. Eh, no, no, normalmente lo que, te dicen, lo que te dicen es que van a seguir eh, cotizando. Si te fijas aquí. Ah. Ah, pero bueno. claro, que vayan a seguir cotizando ahora no implican que el año que viene no puedan decir, oye, pues las deslistamos que no queremos. Eh... Preferentes, por lo que sea. No, 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 es deslistarlas, es decir, que no puedas tradear con ellas, no eliminarlas. El problema de, 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 de que las deslisten es que te pueden decir, bueno, las deslistamos porque nos ahorramos los costes de mantenerlas cotizando, pero claro. al minoritario nos jode que flipas. Entonces ahí a la hora habrá que tener cuidado, a lo mejor ahí que venderlas, etcétera, etcétera. Mira, mira, de hecho. Sí. Lo que dice ah, esto, una empresa privada es que, gestionada por Brookfield, eh, se a Gabriel es que he visto no. mucho FOMO de gente diciendo vamos a comprar las preferentes que estas las van a liquidar ahora pues yo llevaría cuidado llevaría cuidado, pero bueno eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué le pasó a Gabriel con Brookfield? si se puede preguntar así, no, resumiendo en dos lo, lo, que puede, lo que pueden hacer es lo que te digo si las deslistan tú tienes no las te, preferentes de, te, las te, preferentes te de Triton a... ¿cómo? Lo que digo es que si las deslistas no puedes tradear con ellas, puedes seguir cobrando claro. dividendos y lo que quieras, pero ¿qué haces con ellas? Claro, claro pero las preferentes son, eh, ¿cómo se dice? Son perpetuas estas. ¿Qué quiere decir eso? Pues perpetuo quiere decir que mientras que no decidan llamarlas, es decir, el, eh, eliminarlas, los de Tritón, eh, van a seguir cotizando y te van a pagar todos los años. Eh, son, son, creo que eran 8, 5, creo que unos 850 bueno variaba según qué cosas. pero te van a seguir pagando todos los años el cupón pero si te de las dejas si dejan de cotizar ya no tienes la opción de venderlas el momento claro. de que las, Entonces, es un momento de liquidarlas es problema es un problema importante importante aparte de que pueden eh, te pueden piratear aunque no creo que Brufil piratee pero bueno eh, hay que llevar cuidado yo he visto a la gente muy loca con las preferentes y yo mmm, cuidáis. Así que, pues bueno, hasta aquí lo de, lo de Triton. De hecho, las preferentes las llevará muy poca gente porque sea, se pueden comprar probablemente solo en Interactive Brokers en España y al final la gente suele, le suele gustar más el surf que simplemente atarse a, a un ocho y pico, nueve por ciento de rentabilidad anual. Pero eran unas preferentes que, bueno, que me gustaban bueno, me gustaban. Estabas con tu ocho, tranquilamente. Y ahora se las han llevado. Pero bueno, eh, lo dicho, chicos, siempre nos quedará t hasta que lleguen, se sí. <laughs> lleguen y... y se las lleven. Así que bueno, hasta aquí las noticias positivas de hoy. Bueno. Ahora empezamos la parte mala. ¡Oh, Dios mío! Bueno, Río Revuelto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Río Revuelto? Que empieza a salir petróleo por las orejas, Ojo, sí. <laughs> Mal asunto. jayston, con lo contento es que estábamos hace un par de meses. Eh, sí, pero es que, bueno, he, he intentado hacer una recopilación de los hechos. Bueno, primero, para gente que sea la primera vez que. Claro, para el, para el club sí que tenemos un vídeo que lo hizo el Capi con Morán y Álvaro, que saben, bueno, saben los tres mucho más de Jason que yo. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por, por intentar explicar qué, Gracias, qué pasa en esta empresa, para que <laughs> hagáis un, una idea, a muy resumidas cuentas, empresa de, de principalmente de. De oil y tiene eh, activos en, en todo el sudeste asiático. Su principal, su, princip bueno, sí, su principal localización es Australia, donde tienen tres zonas diferentes. Está Montara, que hablaremos de ella, es la zona principal, la más importante. No te sé decir ni la producción, eh, entre 7.000 y 11.000 barriles, más o menos, porque ha habido mil problemas. O tiene Staff, que es un, un activo de puta madre, porque venden lo bueno que tienen ahí es que venden a mucho premio sobre el Brent, como más de 20 dólares por encima del Brent. Por, ¿Por qué tienen eso. ese premio? Porque tienen un, si no me equivoco, esto es un poco triple, pero me parece que el, el oil que sacan de ahí es el que se usa para los, los eh, barcos estos con, con para hacer el fuel que usan los barcos con esclavos. Entonces, okay. se vende a mucho más. Esto es un poco triple, ¿eh? pero es para una historia de esas. Eh, pues eso, tiene Stash, que son 3.000 barriles, más o menos. Luego tienen la última adquisición, o la penúltima que hicieron también en Australia en WSO que son 2.000 y pico. Y luego en Malasia tiene los otros dos activos que son entre 4.000 y 5.000, más o menos. Luego también tienen eh, eh, un par, bueno, tienen más cosas: Vietnam, Indonesia, pero que estén en producción ahora mismo solo esos. Dicho esto. Ya te das cuenta de que el activo con, más importante con diferencia es, es Montara, que es un 40% más o menos de la producción cuando funciona. Eh, cuando funciona, porque el 17 de junio de, de 2022, o sea, ya venía. El compresor, desde... no me digas que es el compresor. No, mira, fíjate, ya venían en Q1 de una parada porque tuvieron problema con un compresor porque estaban sacando más gas del, del que tenían planeado o algo así. Eh, sé que me acuerdo que era un problema el compresor, lo otro no lo tengo, no me acuerdo si siempre es el compresor siempre o, el, o, el, el, o el, manifold. el compresor, Que venga aquí Topas Vázquez y nos explique porque siempre es el compresor. Pero bueno, el caso, 17 de junio de 2022, en el FPSO que, que, que usan, que está eh, en, el, en la zona del, del pozo de Montara, eh, hubo una pérdida de, de oil y claro, cuando hay pérdida de oil, tuvieron que parar, o sea, pérdida de oil que, que llegó al mar, o sea, grave. Okay, de esa juga, de la sí. de, las, de las graves, tuvieron que pararlo todo para la producción y, y pues intentar ver qué pueden hacer para repararlo todo. Pero al final, estamos hablando de Australia, que, no, que es un país bastante woke, y pues cualquier cosa de esas se te, se te echa el, el Bueno, todo, todo el este político encima. ¿Es Aparte, Montara ya había tenido problemas de una pérdida de oil a principios de la década de, 2000, de 2010 y 2013, creo que fue. Que era, en... no, no era No era su primerita vez. Pues esto pasa 17 de junio, 17 de junio, y desde el 17 de junio hasta el 8 de febrero del año siguiente, es decir, llovió bastante, hubo bastantes historias entre medias de cómo fueron avanzando los trabajos de reparación y tal y cual, pero finalmente en febrero llega la noticia de que les han dado el visto bueno, que está todo ok, y nos dan guidance de que la producción vuelva a finales de febrero de 2023. Esta es okay. la época... O sea, hace nada. Hace nada. Esta es la época en la que nos dice, si estábamos hace nada de buenas, pues fue, Contento, este, sí. fue este, este, anuncio, este anuncio cuando parecía que se recuperaba Montara, que al final, joder, pues es un 40% de la producción. Entonces, 8 de febrero pasa esto. 27 de febrero, ya estamos a finales de febrero. Lo normal sería un, <laughs> un update, ¿no? Diciéndonos que ya, que ya están produciendo. Está Pero, todo online. Llega a febrero y... Hace mal tiempo en, en Australia y más retrasos. Cada vez que, que había un, un RNS con retraso, la acción bajaba y bajaba. 27 de febrero. Te dicen que, que probablemente eh, te, hará, que te hará un anuncio cuando cuando empiecen a producir. 17, o sea, 27 de febrero. Esto es un very te dicen. Sí, sí. 16 de marzo, casi, anuncio tres, semanas, casi tres semanas después. Pequeño número de inconsistencias en el fútbol <laughs> este que tanto te gusta a ti hablar eh, Nada, eh, más retrasos, 17 de marzo, la acción sigue bajando Pero esta vez te dicen que más o menos esperan que una semana esté todo solucionado Bueno, 16 de marzo Bueno, pues 23 de marzo, bueno, nos vamos una semana Imagínate, imagínate que esto es... Toda. Toda la lista. Tú entras a la web de, de Jaston, te vas a la parte de noticias y todas las noticias son de cosas que han pasado en total. Todo. <laughs> es una cuenta, de La producción de, de la empresa. Es, es normal. Eh, total. 23 Los, de febrero. Los lo, lo llamativos es que en un momento habían anunciado que el, que el órgano o que el regulador que por ahí estaba el nombre de Australia había ido como a chequear y que estaba todo en orden. Sí, eso en enero. Pero el problema es que no han tenido un problema el problema no ha sido con, con que hayan hecho las reparaciones mal. Sí. Ha Ajá. sido. Ha sido algún, yo no sé si hablan Claro, es que no lo han dicho. O sea, no termina, que no se, termina de quedar ahí. claro. Claro, 23 de marzo. Pues bueno, pues cuando finalmente nos han dicho que, que una semana después llegaría la producción, pues sí, te dicen que la producción ha vuelto, pero dicen que solo ha sido en el, en el H6. Esto es una putada que flipa. Es porque, uno de los. Eh, eh, es uno, es de los uno de los. Cofos cofos que que tienen, Creo que es, eso lo montón también de cabeza, creo que es el que más produce, pero es que hay por lo menos tres o cuatro más, que probablemente haya aún más, haya cinco o seis. Y te dicen que, que es Cuba, que, que la otra, otra otra de las partes de, de Montara, que empezará a producir la semana siguiente, pero no te dan guidance. Te dicen que, que cuando se estabilice la producción lo darán. Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando tú haces el anuncio, del anuncio, del anuncio, del anuncio, y luego cuando <laughs> llega finalmente el día en el que todo empieza a funcionar, Resulta que solo no empieza a funcionar pues un tercio, un 30-40% de la producción total del de, de asset, Pues, chicos, pues, al final la gente se indigna y me parece normal porque yo sé sí lleva la comunicación de, de esta empresa, pero es para despedirlo. Pero al final, esta es que empresa, <laughs> coño, que no es pequeña, que no es un chicharro de 20 millones, esto capitaliza 300 y pico o 400. Sí, que no le pueden estar a estas tonterías, vamos. Entonces, esto 23 de marzo, eh, Álvaro hizo un muy buen trabajo de ir chequeando los barcos que iban yendo y viniendo de, de Montara y él avisó esta semana, a principios de esta semana, avisó de que ha salido el último barco y que el RNS definitivo tenía que estar a llegar. Pues Efectivamente, el RNS definitivo, ya nos trasladamos a hoy, 13 de abril, mmm, prácticamente dos meses tarde de, de retraso respecto a cuando eh, se avisó al principio. Realmente, dos meses, güey, de perder dos, dos meses de producción en una empresa a largo plazo. No sería tan grave. Da el igual. El problema es la comunicación. Da igual. El problema es, exactamente. El problema es que esto es un. Pero además un, te, te, da la, te da la sensación de que es más importante lo que no están contando que lo que te cuentan. Exactamente. Ese exactamente. Ese exactamente. Y claro, hoy mismo, 13 de abril, después de hacer, no sé si han sido seis o siete, ocho RNS seguidos, hablando de Montara, tienen los cojones o como queráis llamarlo, de, de comentar, de poner un guidance y no decir nada claro, nada, nada claro de Montara, porque si sumáis la producción que os he dicho yo de los assets al principio de, de este vídeo, si sumáis uh -huh. los tres sin tener en cuenta Montara, sale más o menos entre 10.000 y 11.000. Entonces te dice, ellos, tiene sentido, porque ellos te dicen que en Q1 han tenido una producción de entre 10.000 y 11.000, pero te dan... Todo lo que no, no es Montara. O sea, correcto, pero te da una, un guidance para el resto del año de entre 13.500 y 17.000. Y en esos 13.000, en ese guidance, además te entra eh, eh, una última adquisición que hicieron, que hicieron hace poco, son, creo son 1. O sea, 100. que no, no esperan que Montara vuelva a estar 100% claro, operativa. Lo que te están diciendo aquí es, buen rato. oye, que, que no te estamos diciendo que Montara no va como debería de ir. Pero te estamos dando unos números de guidance que la el único sentido que tienen para que tengan un mínimo de, 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 de cohesión es que montar está al 40%. Y si montar está al 40% probablemente sea porque solo está funcionando el H6 y los demás, eh, el pozo no puede ponerlos a funcionar de nuevo. Si hubieran comentado estas cosas desde el principio probablemente habría sido menos perjudicial para la cotización. Correcto, porque las noticias negativas van a ser negativas igualmente, las escondas o no, pero la forma en la que comunicas algo, pues chico, eh... cambia mucho el la claro, posición del mercado. El, es que al final, eh, las, el tema de invertir, hay una parte de, de tener confianza en el management de una empresa que aquí se, está dando, aquí se está viendo, yo no digo que esta gente sea unos incompetentes, pero se están comportando como unos incompetentes. Con la campaña que están dando de información, porque es que parece que ellos quieran tirar la, la cotización. Pero bueno, a ver, no, no todo es negativo, porque sí que es verdad que, que han dado. Esto, esto, esto es muy importante los, en las empresas de, de gas, cuando acaban los años, eh, las reservas, porque te sirve para ver si algún pozo está declinando más rápido de lo que parece o o si alguna campaña que han hecho algún World lo que sea ha mejorado eh, las reservas 2P, etcétera, etcétera, por ejemplo en Serica salieron muy bien, y han aumentado bastante las reservas con, con la campaña de Capes que hicieron este año y aquí lo que se ve es que apenas ha bajado eh, la reserva 2P, es decir que ha, eh, aún teniendo en cuenta los mil de problemas que ha habido con Montara que sabemos y los otros 500 que aún no sabemos que no sabemos, ¿eh? el oil está ahí, el oil está ahí en algún momento yo no sabe cuándo lo podrán sacar. A veces es problema el FPSO, a veces es el compresor, a veces es que hace mal tiempo, pero bueno, ese, ese, ese campo de, de extracción, la verdad es que no va, no va muy bien y es una putada, y ahora te voy a decir por qué. Pero bueno, ya has visto que la mayor parte de la producción ahora mismo la tiene en Australia, pero Montara tiene un asterisco que para mí es vital y por eso yo considero que, que de esta empresa es el activo más importante con mucha diferencia. Y es que eh, cuando lo compraron, eh, no, sé si, no me acuerdo si fue en 2017 o 2018, eh, venía con un paquetito de, de más de 3 billones de pérdidas. Ah, un escudito. Eso que implica, exactamente, un buen escudito fiscal. Eso que implica que el 40% que se paga en Australia de taxes. Ostras, te recuerdas cuando solo pagamos el 40% en UK. Ya ves, ¿eh? Pero bueno, en, en Australia hay dos, también hay dos. Pero bueno, el 40% este tienes el escudo y, y además es que lo dicen ellos esto es, claro, como aún no han presentado eh, los anuales de 2022 esto lo tengo que sacar de los anuales de 2021 pero no creo que haya cambiado mucho de un año para otro son, son 3,4 billions y te dicen que no creen que nunca vayan a tener que pagar estas, estos impuestos en montar a Montara le quedarán de producción pues no o sé, sea, a lo mejor entre 10, más de 10 años pero es que 3,4 billions es una barbaridad de dinero, claro Aquí el tema sería, hostia, pero tienen 3,4 billions en Australia, porque no lo pueden usar en las otras dos licencias que tienen en Australia? No se permite no? pasar de una a otra. Exactamente. Entonces, por eso te digo: este, este oil, de, que no sabemos ni cuánto puede llegar a ser, 7.000, 8.000, 6.000 barriles, vale más que el otro porque paga mucho menos impuestos. Y va a pagar claro. mucho menos impuestos toda su la vida del vida, pozo. ¿no? Todo su ciclo vital. Entonces, pues. Pues pasa esto a esto, eh, hemos tenido. Ahí, dime, ahí, dime. Estaba, ahí estaba mirando hasta durante buena parte de enero y hasta el 19 de enero de este año, la empresa recompró acciones. Jo, hablando sí, del, tema, eh, hablando eh, del eh, tema este de los tiempos y de las noticias y de lo que hacen los. los, eh, los eh, exactamente, si lo miras es todo. Noticias de Montara, la adquisición <laughs> sí. y recompra de acciones. es verdad que han estado recomprando <laughs> y chapó por ellos. Pero sí, sí, ahí está, diciembre, está, el, todo está la diciembre también. O sea, en el preciso momento que dejaron de comprar, de, supongo que habrá sido cuando vieron que había problemas en Montara. Claro. Es que... Entonces la pregunta es: si ¿sí consiguen recuperar Montara tarde o temprano y se ponen de acuerdo en cuál va a ser su estrategia de comunicación, estamos de Pues no mal? lo no, sé, no porque, porque yo, el tema es que no han dicho nada. Mira, han puesto esto que teóricamente. Al final, lo más importante de aquí, de lo de hoy, es que en 11, no son, creo que es el día 25 de abril, eh, son, presentan los resultados eh, de 2022 y tendrán que responder a las preguntas de los analistas en la call. Posterior. No, no. Entonces, yo entiendo que alguno va a ir ahí con el machete. Bueno, machete no es que sea evidente, alguno va a ir a preguntar. Si no, si no lo explican ellos claramente, va a ir la gente a pedirle respuestas con Montara, porque coño, es que tienen que informar a los accionistas de cómo está la, la situación, pues es, es el activo más importante, ah, por lo menos a día de hoy y claro hoy se ha marcado, bueno yo cuando lo he visto digo, son es súper negativo Pero claro, o sea, que... es la confianza, se ha perdido la confianza es que no parece la historia que no acaba nunca bueno, no solo eso, sino que aparte se ve que Álvaro, Morami y, y Alcho, creo que han no sido sé ellos tres, se han podido reunir con el Investor Relation esta mañana y les han dicho, para colmo, que Montara está parado porque había un, un huracán, ¿no? Es verdad que había un huracán, es verdad que había un huracán en Australia, pero he estado, no, no, no sé si un huracán o, ¿cómo se llama el otro que es más suave con un huracán? Uh -huh. Ciclón, uh -huh. bueno, no, más, sí. no lo sé. En Maremoto eh, mare es jodido. No, o sea, no, no, yo no, no. no lo dijeron no, hoy en el coso. Pero yo, ahora lo busco. yo lo estaba, lo estaba siguiendo, Wendt, porque se ve que también estaba afectando mucho al, <laughs> a los barcos de Drywall, tío. Que salen de Australia. Pero, claro, <laughs> todo el carbón el No, carbón, no, todo el no, no caí en que, en que está por ahí montada, precisamente. Así que, claro, eh, pues eso pinta esta parte pinta regular y va colmo este año tenían bueno, tenían planteado no, están desarrollando un proyecto que que es verdad que tiene buena pinta de de gas a precio fijo cerrado. Y claro, necesitan creo que eran van a meter ciento y pico millones de capex este año que es un tercio de la capitalización no pueden estar perdiendo dinero en, en, en... No, no, no es sin, que sin montar no no están perdiendo dinero no pero sin montar a funcionando están dejando de ganar eh, claro. cash flow que debería de ir a ese crecimiento orgánico o inorgánico porque esta empresa es, está muy activa en M&A. y pues aquí te lo dice nuestro amigo de hoy Langastracker, que Mirando el guidance, que no van, a, no van a producir ningún cash flow porque se va a ir todo prácticamente a, a CAPEX. Entonces, entre eso, por un lado, que no pasa nada, no pasa nada de no producir cash flow si es para invertir en buenos proyectos, el problema es lo de Montara. El problema es lo de Montara, porque claro, es que no hay por dónde cogerlo. Que te tires meses hablando solo de Montara y hagas un guidance y no expliques qué pasa. <laughs> que ha sido lo que ha sido, sí. Así que pues, es un tifón, dice olo sí. Camaleón. Ah, yes. no sé. sí. Bueno, esta es la primera de las malas noticias, pero entiendo que nos traes más malas noticias. No, no, esta es la, esta es la mala noticia. No, pero me de otras empresas, no de solo de Jason. Ah, no, no, traemos solo de Jadestone porque si no. Ha presentado Isérica también, pero parece que la vamos a hacer el domingo. Ah, han sido resultados aburridos, sí. Y ojo que hay rumores. Que no sé hasta qué punto son creíbles de que mañana presenta Quistos. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Que debe, a ver, tiene que presentar. O sea, tiene, yo pensaba que iba a presentar la semana pasada, de hecho. Pero, pero ya ves. Se, se comentan los mentideros que presenta Quistos mañana. Bueno, pues aquí estaremos. Aquí estaremos. Ya ves. Entonces, pues eso. Eh, van a hacer. Eh, no sé si lo hace solo Carlos o, o lo hacen los tres. Un. Un artículo de sus reflexiones después de reunirse con, con el IR, pero yo creo que el IR tendría que despedirlo o sea, <laughs> directamente. Sí, entonces, pues eso, eh, lo que te ponía al principio, güey, bueno, que me has decepcionado. A Río Revuelto, ganancia de pescadores. Ya, ya, pues no, me, lo sé. Yo, yo... ¿Cómo te voy a decepcionar, Raúl? Si la decepción sería que dijera el, el refrán bien No, esperaba que dijeras un remit de los tuyos. Pues joder, pero pues si he dicho algo parecido. <laughs> no sé lo que has dicho, ya no me acuerdo. <laughs> Así que, pues, pues eso, así estamos. Con. Yo no sé cómo lo veis vosotros. Es un tema de, por un lado de confianza, es un tema por otro lado de que mmm, no sabes qué esperar del principal activo de la empresa porque aunque se vaya diluyendo la producción que, que aporta al, al total de la empresa, recordad que ese 40% de impuestos no los paga. Entonces siempre va a influir mucho más al, al cash flow que, la, que las demás patas. Sí, en todo caso, se puede calcular cuánto se estima que va a ganar y, y tener en cuenta que, que, no, que no van a estar esos impu los impuestos. Claro, claro. Hay que hacer un... A ver, yo... es que es complicado porque al final estás hablando de una empresa que tiene eh, activos en diferentes países, cada uno sí. con sus taxes. Entonces, lo lógico, bueno, yo creo que la forma de valorarlo es... Solo está hablando con Nacho esta tarde. La forma óptima sería te coges cada activo como si fuese una empresa suelta. Claro, porque cada Lo calculas suele. a su parte, sí. montarlo, tienes que hacer aparte porque no paga impuestos. Y la suma que dé, entonces te vas al holding. Y el holding pues ya le puedes quitar pues, los gastos del holding, de los sueldos, etcétera, etcétera. Y eso es lo mm -hmm. que se te queda eh, definitivo. Así que, pues. Un poco más pues, difícil de modelar que otras empresas. Es, de... es un bueno, follón. Es un follón porque está en un montón de países. O sea. Eh, es que no, no paran. que Están en Malasia, están en Indonesia, están en Vietnam, en Australia. Sí, positivo La... por una parte, pero. <laughs> Complica, sí. ¿eh? Complica el modelado. La última que compraron en Tailandia. Tailandia también, cierto. Sí. Así que pues, pues eso es eso, es. La. Eh, Está hablando de mucha gente que hoy estaba ampliando, pero uf, yo. Con Jade tú no, no lo ves, no lo ves yo, no, no es que no lo vea. Es que no. Por un lado, lógicamente, el management eh, se merece una bandera, se merece una tarjeta amarilla. Pero por otro lado, es que, ¿qué puedes esperar de un activo que lleva fallando todos los años? de que lo comprar. Sí, sí, Siempre había algún mantenimiento inesperado. Que es si el compresor, que decir si no sé qué. Pero es un poco. Es peor que la P15D, ¿sabes? <laughs> Así que por pues eso, si tenéis alguna pregunta, eh, ni pregunta. Si, otra tenéis, empresa, algo... sí, si estar... tenéis alguna pregunta, podemos hacer aquí unos minutillos de preguntas. Aprovechad que tenéis aquí a Raúl. 15 en, en directo, más. veo 100 personas. Bien, bien. Vamos a ver cuántos likes hay aquí vamos a tener que sacar vamos a ver 43 likes no, nada de preguntas Yo esto hasta que no pase de 60 aquí nada de preguntas el drama de montar <laughs> una pregunta cortita dice Omar Cortés eh, ¿te suena en no a ti, te, es que... ¿a ti te suena José? no a ver sí, piensa que hay demasiadas acciones por ahí claro es que me gusta cuando preguntan sobre una acción así completamente en frío que puede ser además en el sector que no, que no conocemos en Face Energy. Bueno, si es Energy, a lo mejor lo conocemos. algo. No. <laughs> <laughs> a ver. A ver. Ta, 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 ta. Si hay alguna pregunta más por ahí, bien. Si no, os voy a pedir un like porque solo veo 40 likes. Me parece regular. Ah, es de energía solar para los hogares en Estados Unidos y a nivel mundial. No, yo la, no, no la conozco. Solar no mancha, no gusta. El, el, el comentario este: el mejor marketing de la historia de las finanzas, las preferentes. Durísimo. Así es. Bueno, no veo mucha acción hoy en el chat. Ajá. ¿Creéis que Valeura sigue en precio? Uf, Javier ver, Negre. Ver, esa pregunta es delicada, ¿eh? Creo que va. Bueno, yo creo, no, es evidente. Tienen que presentar. Creo que cuando se sepan las reservas que hay ahí, oficiales, a fecha de diciembre de 2022, o sea, me meten un salto que flipas para arriba o no. Yo no, no, no me atrevo, no, no saco la bola de vista. Hay mucho retail ahí ahí dentro. Pregunta Heredia Lasso: ¿qué estimación hacéis de Free Cash Flow para este año en Jade tengo, no tengo la menor idea, porque casi todo el freak flow va a depender de Montara. Y no sabemos ni, <laughs> ni la claro, menor ahí, ahí estaba viendo, acá en el grafiquito dice Per 11. Sería prácticamente con Montara a, a qué porcentaje. ¿Cómo, cómo, porque cómo? Acá veo que dice Per 11 Jayston Ah, ¿verdad? Uf, no tengo ni idea. O sea, no, pero pi claro. piensa que esto será... Eh, no sé si será de los 4, últimos cuatro no meses será... o... Cuatro meses operó del 2022, montaron claro, Sacaron más. ocho mil y pico barriles, creo en esos cuatro meses, y, y tuvieron entre medias los problemas de compresor. Entonces, la producción normal de, de, en aquella época era más de uh -huh. pregunta Dice Naime: el año de Jayston va a ser el 2024, en mi opinión. A todo el que sea paciente y no quiera hacer el paco trade, le va a ir bien. Ahora, ¿Qué pasa en 2024? Que empieza a funcionar el proyecto de este crecimiento orgánico que tienen que meter bastante pasta, que es gas. Entonces, si, claro, y también tienen la expansión teórica de Montaya va a ser en 2024. A ver, eh, es posible que tenga razón, pero insisto, tienen que, de alguna manera, no sé cómo recuperarla. No, Tienes que recuperar la confianza y eso es a, a base de, de ser transparentes. Si van las cosas mal, pues van mal y ya está. Espero que las diga. Te preguntan. NanoScodes, ¿conocéis la empresa Kitron, mercado noruego? Tampoco tengo ni idea, tío. La verdad que es que hay demasiadas empresas, tío. Han dicho, bien, han dicho... La, la ¿Eh? otra que nombraron, interesante, la, la, la evolución de los, al menos del beneficio neto. La ah, de Enface. Sí. sí, me sorprendió. Y esta no, tampoco la conozco. Hay que hacer la cocina de investigación de, de empresas en directo, como hicimos una vez. Hoy me parece... han dicho una que te va a hacer gracia, bueno, well, Que es la que se encarga de. que es la que fabrica la, la, la Colt, tío, la, la pistola esta mitiquísima. Que no no ah, sé si me de pistola, ah. tío, No mucho, pero vamos, el revólver, ¿no? Sí, una, sí, un, bueno, un revólver. Eh, una pistola de una mano, sí. Y además, curiosamente, vi yo, yo hace poco un, un documental, tío, de. Sobre el colt. No, no, de cómo era el tema de la industria de, de, de armas y tal y cual. ¿Y ¿Para meter pasta o.? No, no. <laughs> Por curiosidad. Eh, típico documental. Escuchame, bueno, estoy trabajando. Estoy working hard eh, eh, mejor el inglés. Ahí, los documentales en inglés. <laughs> una, una. Eh, cosa, os pregunto a los dos completamente off the record, ahora que no nos escucha nadie. ¿Algún sector en el que no invertiríais por cuestiones morales? No. Porque como os hablamos de armas. No. Yo, yo, no, que... yo no le hago ascuanas. Nada, nada, ¿no? sí, o sea, no. una, una empresa que fabrica armas con bebés triturados, bien. ¿dónde se ¿Sabes qué pasa? Que tú no le vas a dar. A ti te va a dar igual invertir, pero al mercado no. Entonces siempre va a tener un múltiplo mucho más bajo, es como bueno pasaba con las de tabaco en su momento, ¿no? Es curioso, ¿eh? eso da para debate... Pero, pero... De hecho, tú prefieres que sean claro, la empresa la la la... las empresas... Da de, para debate por qué las empresas de cerveza y tal y cual tienen un múltiplo muy alto y por qué las de tabaco lo tienen tan bajo. <laughs> sí, da para debate, sí. <laughs> pero bueno, lo no podemos, no podemos dejar aquí. Bueno, eh, cerramos, otra, sí. otra cosa muy curiosa que, que iba pasando esta semana, que yo tampoco lo encuentro... La explicación y eh, OG subiendo 15% todos los días. Vale, 15 chan, 15. Chan, chan. Vale, Alguien 15 está comprando. 15. Sí, eso parece. Bueno, pues con esto creo que podemos cerrar. Hemos estado aquí 50 minutitos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saber los del club que sacamos un vídeo en el futuro o en el pasado, lo acabamos de sacar, no lo tengo muy claro. Depende, ¿no? Depende de lo que pasando A lo que estoy en directo ahora mismo, ¿sabes? Están pasando cosas, ¿vale? Eh, muchas gracias por estar aquí. Golpear ese botón de like si os gusta lo que hacemos y queréis más como esto. Y recordad que lo mejor que podéis hacer por nosotros es recomendar este vídeo a vuestros amigos y familiares. Y algún enemigo también, para que se aburra. Muchas gracias.